Bien, en este ejercicio vamos a seguir utilizando las herramientas del menú de relleno y borde para dibujar un tubo con un reflejo, un brillo y una sombra. Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser dibujar un rectángulo, que va a ser mi tubo, y ahora con el menú de objeto relleno y borde voy a darle un color que parezca un tubo de cobre, un color así, pues naranja, marrón. Vamos a ver. Ahí mismo, este mismo me vale. Y ahora seguidamente lo que voy a hacer es curvar la arista inferior del tubo para que parezca, la arista inferior del rectángulo, perdón, para que parezca un tubo. Entonces, para ello, lo primero que tengo que hacer es convertir mi rectángulo en un trayecto. Trayecto, objeto, trayecto. Y con la segunda herramienta de selección, la de los nodos, voy a curvar la arista inferior del rectángulo. Si observáis, las esquinas han quedado un poco feas, no parece que esto de verdad sea un tubo. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Voy a seleccionarla de nuevo, el rectángulo, y con la herramienta de los nodos voy ahora a manipular las líneas de tangencia. Pincho en este nodo y si veis me salen las dos líneas de tangencia. Lo que tengo que hacer es hacerlas que sean continuación de las aristas verticales del rectángulo. Es decir, voy a poner mi línea de tangencia totalmente vertical y la otra igual. Tengo que procurar también que las dos sean más o menos de la misma longitud. Si veis ahora ya sí, mi rectángulo parece un tubo al haberlo curvado de esta manera. Voy a hacer ahora la parte de arriba. Para ello voy a dibujar aquí una elipse. La elipse tiene que tener más o menos la curvatura igual a la de esta parte de aquí abajo. Entonces cojo mi herramienta de dibujar círculos y elipses y dibujo aquí abajo una elipse y voy a hacer que sea igual, que tenga una curvatura igual a la parte de abajo del tubo. Para ello, lo primero, voy a cambiarla de color y voy a quitarle un poquito de opacidad para poder ver por debajo de ella. Voy a ampliar la imagen y ahora voy a procurar que sea del mismo tamaño y con la misma curvatura que la parte de abajo de este tubo. Venimos por aquí. Aquí un poquito, si observáis ahí, coincide bastante con la curvatura y el tamaño de la parte de abajo. Me la llevo a la parte de arriba, por aquí, voy a colocarla bien, la coloco en su sitio, hay que hacerla un pelín más larga, ahí la tendría, pues ya la voy a poner totalmente opaca y la voy a dar un color de relleno, un color un gris oscuro o negro, esto es un gris. A ponerla de color negro y aquí tendría yo ya dibujado mi tubo. Ahora lo que voy a hacer es darle un brillo a la parte de fuera del tubo. Vamos a suponer que la luz le está viniendo de este lado y que tiene un brillo aquí. Para ello lo que tengo que hacer es rellenar mi tubo con un degradado lineal. Aquí lo tengo, este es el degradado, si recordáis del ejercicio anterior, el degradado siempre por defecto va del color que yo he elegido, este color marrón, hasta ese mismo color marrón, pero totalmente transparente. Voy a editar el degradado, igual que hicimos en el ejercicio pasado, y de las dos paradas que tiene, la transparente la voy a poner también opaca. ¿De acuerdo? Para que sean todo el tubo sea opaco. Ahora, mi brillo va a estar aquí, vamos a poner que empieza aquí, y que termina aquí. Entre estos dos nodos va a estar mi brillo. ¿De acuerdo? Va a haber aquí en realidad dos degradados. Uno que va a ir de color, este color marrón a un color blanco. Y luego debe volver desde el color blanco al color marrón. Esto quiere decir que en este degradado tengo que poner yo dos paradas más correspondientes al color blanco. Con esta herramienta de aquí de insertar paradas. Vamos a ampliar un poquito. Hago doble clic. Y hago doble clic y ya tengo dos paradas nuevas. Si observáis ahora, cuando despliego, tengo cuatro paradas. Voy a coger estas paradas de aquí, por ejemplo, esta que ya la tengo seleccionada y la voy a poner de un color blanco. Y cojo la otra e igualmente la pongo de color blanco. Este sería mi degradado. Si observáis, queda un poquito torcido. Lo puedo, moviendo esto, lo puedo poner vertical. Si apretáis la tecla control mientras arrastráis va a ser mucho más fácil. Bueno, pues este sería mi degradado, que va de marrón a blanco y de blanco otra vez a marrón.
vamos a hacer ahora el brillo en el interior del tubo. Vamos a hacerlo de otra manera distinta. En lugar de hacerlo manipulando el relleno y borde de esta elipse, lo que voy a hacer es dibujar aquí dentro un nuevo objeto con un rectángulo. Este rectángulo va a ser donde va a estar el brillo. Igual que antes, lo convierto en un trayecto, objeto a trayecto, y voy a hacer que quede totalmente dentro del tubo. Vamos a traerlo por aquí, un poquito más para abajo, por aquí y por aquí. Este rectángulo lo voy a rellenar de color blanco y lo que voy a hacer es darle un poquito de transparencia, le quito un poquito de opacidad y lo voy a desenfocar, pero bastante. Vamos a enfocarlo mucho, del orden de 20 o 30. Hay que llevar cuidado que al desenfocar no se nos salga el brillo fuera de lo que es la parte interior del tubo, de la elipse negra. De acuerdo, vamos a darle un poquito menos. Por ahí nos quedaría bien. Vamos a ver. Y así nos ha quedado el tubo. Bien, pues ahora ya, igual que en los ejercicios anteriores, voy a agrupar todo, objeto agrupar. Para hacer la sombra, copio y pego. Esto que va a ser la sombra, como siempre, lo pongo de color negro, me lo llevo al fondo, le doy un poquito de desenfoque y un poquito de transparencia. Lo coloco en su sitio. Y, por último, pongo el papel del mismo tamaño que me dibujo. Archivo, propiedades del documento, ajustar la página al dibujo. Aquí lo tengo y ya estaría mi ejercicio totalmente terminado.